Muy bien, pues vamos a continuar con este culto al Señor. Tenéis que disculparme. El viernes yo dije que no era buena idea montar un karaoke, pero no me hicieron caso y así he quedado, así he quedado. Así que tenéis que disculparme dos cosas. Hoy no me voy a emocionar, no voy a gritar y eso os beneficia. Y además no sé si voy a poder terminar el mensaje y creo que eso también os beneficia, que os iréis antes. Esto es, bueno, pues el preludio. Decir también, insistir en que tenemos los campamentos de verano, campamentos para niños, para jóvenes, para la familia. No es simplemente entretenimiento, no es simplemente diversión, eso está, eso es importante y lo necesitamos, pero también hay momentos intensos para encontrarnos con el Señor. Y en los campamentos hemos visto cosas especiales y muchas de las personas, muchos de los jóvenes que están aquí son resultado de algún campamento, de un encuentro con Dios que tuvieron en un campamento, en Estruendo, en Freedom. Así que, Iglesia, vamos a estar orando para que el Señor se siga moviendo y que estos campamentos sean verdaderas experiencias con Dios para todos los que asistan. Hoy quiero compartir con vosotros un mensaje que precisamente Dios lo puso en mi corazón para el último frío, pero creo que también es un mensaje que Dios quiere que comparta con la Iglesia. Un mensaje que creo que puede traer refrigerio, refresco a aquellos que puedan estar pasando por un desierto y creo que tiene el potencial también de renovar las fuerzas a aquellos que estén pasando por un momento de fatiga interior. Así que quiero trasladar este mensaje que lleva por título Ríos de Agua Viva. Fijaros en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, Jesús dijo lo siguiente: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habían de recibir más tarde los que creyeran en él. El Espíritu es simbolizado en la Biblia por muchos elementos. Uno de ellos es el fuego, otro es el aceite, otro es el viento, otro es el agua. Y aquí Jesús se refiere al Espíritu como un río de agua viva. Y esta metáfora, esta referencia, Jesús la toma de ese acontecimiento que estaban viviendo en la fiesta que se estaba celebrando, una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel, la fiesta de los tabernáculos, donde recordaban los 40 años que Israel había vagado por el desierto. Así que esta era la fiesta de los tabernáculos porque justamente Israel había vivido en tiendas. Y durante la fiesta se realizaba un acto, una procesión todos los días. La fiesta duraba 7 días. Durante 6 días una procesión salía del templo, se iba al estanque de Siloé con una vasija de oro y allí en el estanque llenaban esa vasija recitando un texto de Isaías que dice: sacarán con alegría aguas de las fuentes de la salvación. Llenaban aquella vasija, la llevaban al templo y derramaban este agua sobre el altar en el templo. Como os digo, esto lo hacían durante 6 días, pero el séptimo día, el último día, esta procesión se repetía 7 veces. 7 veces se iban los sacerdotes, llenaban la tinaja, llegaban al templo y derramaban el agua sobre el altar. Y con ese acto también estaban haciendo referencia a algo que había ocurrido en el desierto. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, llegó un momento en el que empezaron a tener sed. Nosotros tenemos sed y para nosotros esto no es preocupante porque tenemos agua en cada rincón, ¿verdad? Tenemos agua, solo salir por las puertas ya tenemos agua. Para nosotros pues no es importante tener sed, pero para el pueblo de Israel en pleno desierto eso sí que era preocupante. Y empezaron a tener sed y más sed y mucha sed, hasta el punto de que empezaron a murmurar contra Moisés. Y entonces Dios le dijo a Moisés
que golpear a la peña para dar de beber a aquel pueblo sediento. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el último día de la fiesta, en el que se enfatizaba ese momento en el que Moisés golpeó la peña para dar de beber al pueblo. Y lo que Jesús estaba enseñando es que él era la peña. Él era la peña de Horeb que fue golpeada. Él fue golpeado, traicionado, escupido, insultado. Él es la peña de la que sale el agua que tiene la capacidad de saciar la sed del ser humano. Lo primero que nos enseña este texto acerca de los ríos del Espíritu es que esos ríos del Espíritu son los que sacian nuestra más profunda sed. Porque todos nosotros somos sedientos. Y no somos sedientos de agua material simplemente, somos sedientos de algo espiritual. Todos nosotros somos sedientos de amor, sedientos de felicidad, sedientos de realización. Todos queremos entender para qué hemos nacido. Todos somos sedientos de seguridad, de estabilidad. Todos somos sedientos de afirmación, de valoración, de que alguien nos diga que hacemos las cosas bien. Todos nosotros estamos sedientos, con una sed profunda, con una sed inmaterial, con una sed del alma. Todos nosotros. Y Jesús es el que tiene la capacidad de saciar esa sed que hay en nuestro interior, saciarla plenamente. Él nos da el agua viva que realmente nos llena y nos satisface. ¿Sabes? A mí me recuerda este texto al encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana en el Evangelio de Juan 4, ¿os acordáis? Jesús sale a un pozo donde hay una mujer que está recogiendo agua del pozo y Jesús empieza una conversación con ella y le dice a la mujer, dame de beber, y la mujer se enfada, le dice, ¿cómo tú que eres judío me pides a mí que soy samaritana que te dé de beber? Entre judíos y samaritanos no nos hablamos, ¿cómo te atreves? Y Jesús le dice, si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua que produciría en ti una fuente de tal manera que no tendrías sed jamás y no tendrías por qué volver a venir a este pozo. La mujer cuando escucha esto se queda asombrada y le dice, pues dame de esa agua que va a hacer que no tenga que venir más a este pozo, dame ese agua que me va a saciar profundamente. Y entonces Jesús le dice, vete y llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús la mira y le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido hasta el día de hoy, el que ahora tienes no es tu marido. La mujer se queda sorprendida y se pregunta, ¿quién le ha contado a este hombre toda mi vida? Le dice, creo que eres profeta. Y entonces, a partir de ahí, la conversación se va hacia la adoración. Pero cuando termina la conversación, la mujer se va a su pueblo y empieza a anunciar, venid y ved a uno que me ha dicho todo lo que he hecho. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué le dijo para decirle tantas cosas? ¿Qué fue lo que le dijo para que ella sintiese que había dicho todo lo que había hecho? Jesús solo le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y con eso se resumía todo lo que había hecho esa mujer en su vida. ¿Cómo puede ser? Pues fíjate, es porque esa mujer a lo largo de su vida lo único que había deseado y buscado era un hombre, una relación que la llenase, que la satisfaciese, que la hiciese feliz. A lo largo de toda su vida lo único que había buscado era un hombre que la afirmara, que la aceptara, un hombre que la cuidara, un hombre que le diese estabilidad. Y
había conseguido uno y en ese no encontró la estabilidad ni la felicidad, así que buscó otro y ese otro tampoco, y el tercero y el cuarto y el quinto, ninguno de ellos, y ahora tenía un sexto en el que buscaba esa satisfacción que anhelaba en su alma. Pero Jesús le dijo: cualquiera que beba de esta agua material volverá a tener sed y tendrá que volver a venir aquí a por agua. Y eso es lo que le pasaba a la mujer. Ella encontraba un hombre y ese no le saciaba y tenía que buscar otro y otro y otro. Porque esa fuente material no la completaba, no la llenaba. Y eso es lo que había hecho toda su vida, buscar una fuente que saciase su sed. Y no lo había logrado, no lo había conseguido. Eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Todos nosotros buscamos una fuente material. Todos nosotros buscamos felicidad en una pareja, buscamos aceptación en un matrimonio, buscamos el ser felices, el tener seguridad. Y cuando por fin conseguimos tener una mujer, de repente nos encontramos que eso no nos ha saciado. Así que necesitamos ahora tener una casa donde tener a la familia, y tampoco cuando logramos la casa. Así que necesitamos otra cosa y otra, y no logramos ser felices y estar satisfechos de verdad. Muchos ponen su esperanza de satisfacción en una relación. Otros lo ponen en alcanzar estatus y piensan que si estudian, si se sacan una carrera, un máster, un posgrado, lo que sea, y entonces luchan por eso con todas sus fuerzas, y cuando lo logran tienen que buscar otra aventura porque eso no les dio lo que buscaban, no les sació como ellos esperaban, así que buscan otra cosa. Algunos piensan que cuando logren el trabajo deseado, lleguen a ser profesionales, eso ya les aportará toda esa realización que anhelan en su interior. Pero cuando logran el trabajo simplemente se vuelve una fuente de fatiga. Otros buscan en las cosas materiales, en el consumismo, encontrar eso que me sacia, así que necesito lo último de lo último y lo mejor. Y necesito comprarme esto, necesito comprarme aquello. Y yo no sé cuántos os habéis dado cuenta de que el sistema consumista no busca satisfacer tu necesidad. Todo lo contrario. Si llevas unos años ya en esta vida, te habrás dado cuenta que el consumismo lo que busca es crearte nuevas necesidades. No satisfacer tu necesidad, crearte nuevas necesidades. Un ingeniero estaba buscando trabajo y de repente lo llamaron de una empresa de látex. Esa empresa de látex fabricaba preservativos y tetinas, chupetes. Así que le llamaron y fue a visitar la fábrica, y el encargado le hizo una visita por toda la fábrica para que viese la producción. Cuando terminó la visita, al salir, el encargado le dijo: ¿Qué te ha parecido la fábrica? Le dijo: me gustó mucho cómo está ordenada la cadena de montaje, me gustó mucho, está todo muy limpio, está todo muy ordenado, pero no entendí por qué cada 10 preservativos se pincha uno. No entendí por qué hacéis eso. Y este encargado le dijo: mira, con los preservativos la venta nos va muy bien, pero pinchar uno hace que nos vaya bien con los chupetes. Luego se lo explicas. Pero esto es lo que hace el consumismo. No satisface tu necesidad. Te crea nuevas necesidades para que no pare el negocio. Nosotros ponemos nuestra esperanza en que aquello nuevo nos va a hacer mejores y felices, pero no busca eso, no te equivoques. Busca dejarte insatisfecho. Es como ver un episodio de una serie. Todos estamos enganchadísimos a las series, pero cuando ves un episodio, solo ponerlo, ¿de qué te das cuenta?
de que no va a terminar bien, de que va a terminar y te va a dejar con ganas de más. El que beba de esta agua volverá a tener sed, porque este agua nos deja incompletos, siempre nos deja incompletos. Pero Jesús dijo, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque esta agua producirá en él un río de agua viva, de agua limpia y de agua cristalina que sí te puede saciar. Perdonar. Lo primero que hace este río es saciar nuestra sed. Lo segundo que hace este río es darnos poder, es darnos energía, es darnos fuerza. Yo no sé cuántos sabéis que los ríos producen energía, producen fuerza, producen poder. Hace unos años estuve en Itaipú, la central hidroeléctrica más grande del mundo en su época. Creo que ahora ya no lo es. Y impresionante, en la frontera de Argentina, Paraguay y Brasil. Y esa central hidroeléctrica durante el 2016 es el río Paraná, un río lleno de caudal. Pues durante un año consiguió generar energía para mover el mundo durante 2 días completos. Generó la energía que consume el mundo entero durante 2 días completos. En un año generó energía para mover un país como Paraguay durante 12 años. Durante un año genera energía para mover una ciudad como Vigo durante 23 años. El río está lleno de energía. Cuando Jesús golpeó la peña, de allí no salió un tapón de agua. Cuando Jesús golpeó la peña, de allí no salió simplemente un vasito de agua. De allí salió un río poderoso para dar de beber a más de 2,5 millones de personas, con sus bestias, con sus animales, con sus rebaños. Salió un río caudaloso, vigoroso, y ese río produce la energía que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida cristiana. Todos nosotros necesitamos este río fluyendo en nuestro interior. De otra manera, la vida cristiana no es posible. Si este río del Espíritu no fluye en nuestra vida, entonces no podemos vivir nuestra vida al servicio del Señor. Sin este río fluyendo en nuestro interior, estamos condenados al fracaso. La vida cristiana no está diseñada para vivirla en nuestra fuerza, en nuestra capacidad o con nuestra voluntad. La vida cristiana está diseñada para que la vivamos llenos del Espíritu, en el fluir del Espíritu, bajo el poder del Espíritu. Es el poder del Espíritu el que transforma nuestras vidas y nos hace más parecidos a Cristo. Por eso Pablo en Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Es el fruto, es el producto del Espíritu. No son nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad, no es nuestra sabiduría. Independientes de este río, nosotros no podemos vivir la vida cristiana. Es por eso que muchas veces queremos ser mejores personas, muchas veces queremos ser más amistosos y no tan agrios, muchas veces queremos ser más pacientes y no tan explosivos, muchas veces queremos ser más fieles o más íntegros, pero lo intentamos con todo nuestro corazón y no lo logramos. ¿Por qué? Porque no se trata de vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas de esa manera. No lo logramos, siempre nos frustramos. La vida cristiana está diseñada para vivirla en el poder del Espíritu. Pablo dice, andad en el Espíritu y así no satisfaréis los deseos de la carne. El triunfo viene de vivir llenos de este río, dejándonos impulsar por él. La vida cristiana o el servicio cristiano solo lo podemos hacer bajo el poder del Espíritu.
Jesús les dijo a sus discípulos: id y haced discípulos. Id y sed testigos. Los llamó a hacer discípulos y los llamó a ser testigos, pero antes de irse les dijo: pero no hagáis nada, esperad en Jerusalén. Tenéis que hacer discípulos, tenéis que ser testigos, pero no empecéis nada, esperad en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, que os dé el poder para ser testigos efectivos y para hacer un servicio eficaz al reino de Dios, porque es el poder del Espíritu el que nos capacita con dones espirituales para hacer un buen servicio y un servicio efectivo. La vida cristiana no la podemos vivir sin este río. Es el Espíritu el que nos da fuerza cuando ya no podemos más, cuando estamos fatigados, extenuados, cuando no vemos salida, cuando vemos que todo se ha puesto difícil y queremos renunciar. Es el Espíritu el que nos fortalece en el hombre interior y nos lleva adelante. El salmista dijo: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Sabes qué? El búfalo es uno de los animales más peligrosos de la sabana, el único competidor o el único que le hace sombra o el único que se puede medir al búfalo es el león. Es uno de los animales más fuertes. ¿Sabes cuándo saca su mayor potencia el búfalo? Cuando se ve acorralado, cuando no tiene salida, cuando está herido, cuando parece que no puede más. Es ahí cuando él saca su mayor potencia. El Señor dice: yo aumentaré tus fuerzas como las del búfalo. Cuando ya no puedes más, cuando estás acorralado, cuando estás herido, cuando estás a punto de tirar la toalla, el Señor renueva tus fuerzas para que sigas adelante. Un día, un matrimonio tenían que, durante ese día, atender un compromiso y también ocuparse de las tareas de casa. Así que llegaron a un acuerdo y el marido le dijo a la mujer: mira, mientras yo atiendo el compromiso, tú encárgate de las tareas de casa. Y una de las cosas que hay que hacer urgentes es pasar la cortacésped, porque se nos está creando ahí una selva. Así que solamente coge la máquina y pasa la cortadora. El marido se fue a hacer todos los trámites que tenía que hacer y cuando llega por la noche a la casa se encuentra a la mujer pasando aquella máquina, sudando la gota gorda. No podía más, estaba extenuada y ve que estaba pasando la cortadora, pero que el césped no había bajado ni un milímetro, ni un centímetro. Y entonces el marido se baja preocupado y compadeciéndose de la mujer. Le dice: amor, ¿pero qué te pasa? Y dice: mira, llevo todo el día aquí empujando y no he conseguido cortar nada. Y le dice: pero ¿no te has dado cuenta que hay que tirar de esta manilla para encenderla? Me perdonáis, pero creo que es una buena ilustración de lo que significa vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Empezamos el día tratando de ser mejores, empezamos el día tratando de hacer las cosas bien, empezamos el día tratando de dar testimonio a otros, empezamos el día tratando de ser instrumentos en las manos de Dios y terminamos el día a gatas, llegando arrastrados y diciendo: no conseguí hacer lo que me propuse, no conseguí ser fiel, no conseguí alcanzar a nadie, no lo conseguí, no lo conseguiste porque no tiraste de la hebilla. Porque no encendiste el motor, porque no dejaste que el Espíritu te llenara y te impulsara, te llenase de vigor, te diese la sabiduría, te diese la gracia que tú necesitas y que fuese el Espíritu el que te usase a ti. Sin ese río no podemos. Sin ese río nos frustramos. Necesitamos vivir bajo este influjo
bajo este poder. Es por eso que el apóstol Pablo dice: yo lo que quiero es conocer más a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Ese poder fue el poder del Espíritu Santo que le levantó, y Pablo sabía que ese poder era necesario, necesario en su vida para cumplir el ministerio al que Dios le había llamado. Y constantemente, constantemente en el Nuevo Testamento, el apóstol alude a este poder que nos da el Espíritu. Necesitamos el río. Jesús dijo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba, y quedará saciado y será transformado. Pero hay una tercera cosa que hace el río, y es aclarar nuestras vidas. Yo no sé cuántos, veo desde aquí algunos que usáis gafas, yo no sé a cuántos les pasa algo que me pasa a mí con cierta frecuencia, y es que me voy poniendo las gafas durante la semana, me las voy poniendo día tras día, y hay un momento en el que digo, sí, veo peor poniéndome las gafas que sin ellas. La vida va transcurriendo casi sin darme cuenta, y mis gafas se van ensuciando. Y si no paras por un momento y limpias el cristal, vas notando cómo la vida se oscurece, cómo te vas perdiendo detalles de la vida, cómo dejas de ver con nitidez y con claridad. Pero uno necesita parar, quitarse las gafas, mojarlas, humedecerlas y pasarles un trapo, y entonces te las pones y dices, caramba, qué mundo lleno de color, lleno de vida, qué claridad, qué nitidez. Fíjate, no solo vi que metieron un gol, sino vi quién lo metió y cómo le dio. Los sacerdotes sacaban el agua diciendo, sacaréis con alegría aguas de las fuentes de la salvación. Este agua de este río aclara nuestra visión y hace que nuestra vida sea una vida mucho más alegre, más atractiva, más divertida, más apetecible, más satisfactoria. Necesitamos este río. Necesitamos este río más de lo que podemos pensar. Necesito una banqueta y una azafata. ¡Qué efectiva, Abby! Vamos a darle un aplauso, que es efectividad. Bien, vamos a ver por qué necesitamos limpiar nuestras vidas en ese río, por qué necesitamos ese río que nos aclara la vida. Vamos a ver que nosotros empezamos la carrera cristiana con nuestra vida limpia, transparente, pura, cristalina. Todos empezamos así, pero como pasa con las gafas, empieza la vida a transcurrir y en nuestro interior empiezan a caer gotas de diferentes elementos. Vamos a meterle un poco de religiosidad en forma de vinagre. Es vinagre de Módena, unas gotas solas, que luego me lo tengo que beber. Bien, esto es la religiosidad. La religiosidad es un elemento que apenas varía el color. Este de Módena lo varía un poco más. Apenas varía el color. Se parece mucho al agua. Se parece mucho a la espiritualidad, pero si te acercas, apesta. 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 Eso es la religiosidad. Hacemos las cosas como para el Señor, pero realmente las hacemos para nosotros. Parece que las hacemos para el Señor, pero las hacemos para que la gente nos vea, nos aplaudan, nos reconozcan. Eso no es espiritualidad, es religiosidad. Y de vez en cuando todos metemos unas gotas de religiosidad en nuestra vida. Bueno, aquí tenemos, aún parece agua, aún se puede beber. Pero bueno,
ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no es tan apetecible como al principio. Vamos a echarle un poco de amargura, de acidez, de limón. Sí, vamos a hacer un cóctel, coger, apuntar. No apuntéis hoy el sermón, apuntar la receta. El limón representa la amargura que se llena, de la que se llena nuestro corazón a través de la envidia. Y todos nosotros en algún momento empezamos a ver al vecino y envidiar lo que está pasando con él. Envidiamos que él haya encontrado el trabajo y yo no, que a él le hayan dado los papeles y a mí no. Que él esté tocando en la alabanza y yo no, ¿y por qué yo no? Si llegué antes que él. Porque él consiguió una casa y yo no. Todos envidiamos y la envidia trae a nuestro interior amargura, acidez. Y ahora el agua ya no es tan apetecible. Me la voy a beber. Por vosotros. Pero después de la acidez también le vamos a echar un poco de picante. Salsa habanera. Le vamos a echar unas gotitas, nada más que necesito cocinar. Estas gotitas son la explosividad, nuestras explosiones de mal genio. Eso que decimos sin pensar y que una vez que dijimos ya no lo podemos retirar. Contra nuestras mujeres, contra nuestros esposos, contra nuestros hijos, contra el vecino, contra el conductor que se saltó el ceda al paso. ¿Cuántas explosiones, verdad? Es la vida, es normal, es caminar por las calles. Y la suciedad, la contaminación se nos pega y tenemos ahora una cervecita. Un chorrito. Ahora, bueno, lo mejora el cóctel. La cerveza, yo sé que muchos ya pensasteis, menudo despilfarro, ¿eh? Una cerveza en esto. La cerveza representa justamente el despilfarro, el derroche. El derroche de nuestra vida. ¿Cuántos derrochamos nuestra vida en cosas vanas? ¿Cuántas horas pasamos haciendo nada? Se calcula que nosotros pasamos diariamente 4 horas delante de la televisión viendo qué documentales, programaciones bíblicas. Bueno, alguno pasa 15 minutos viendo algo de eso, pero la mayor parte del tiempo, 5 horas diarias en redes sociales viendo qué, despilfarrando la vida. Derrochando la vida en el parque sin hacer nada. Todos nosotros despilfarrando nuestro potencial. Si aprovechásemos ese tiempo, ni se sabe qué podríamos llegar a ser. Se calcula que 10.000 horas bien enfocadas nos hace expertos de cualquier disciplina. 10.000 horas. A los 20 años los jóvenes son expertos en el uso de los videojuegos porque a los 20 años ellos han echado más de 10.000 horas dedicadas a una pantalla. La Biblia dice, no derrochéis el tiempo, aprovechadlo porque los días son malos. Pero tenemos algo de derroche aquí. Es la vida. Vamos a... ¿Qué me falta? Coca-Cola. Tengo jengibre, pero no me acuerdo qué representaba. Vale. Además, es que ella es muy fuerte, yo no aguanto. La Coca-Cola es algo atractivo, nos gusta, ¿verdad? Pero a la vez es bastante oscuro y bastante turbio. De hecho, ha dejado ya el líquido bastante turbio. Y todos nosotros sabemos qué elementos turbios dejamos que entren en nuestra vida. Cada uno tiene los suyos. Son elementos turbios
que nadie más conoce, que los hacemos en la oscuridad o que nos los permitimos en la oscuridad, en nuestra habitación a puerta cerrada, o en nuestra mente y en nuestro corazón, donde nadie lo sondea, donde nadie lo ve. Pero todo eso entra en nuestra vida y de repente aquello que empezó como algo limpio, cristalino, apetecible, atractivo, de repente se enturbió y ha perdido todo ese color, todo ese brillo, ¿verdad? La vida cristiana para muchos se ha convertido en esto. Se ha convertido en algo turbio, que no apetece, que no atrae, que no nos satisface ya. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo quitamos todo eso que cayó? ¿Cómo podemos seguir bebiendo de esta fuente y quedar satisfechos? Como os dije, yo lo voy a beber, pero antes lo voy a acercar al río. Jesús dijo que de él no brotaría una copa, brotaría un río. Cuando nos acercamos a él, él da su espíritu sin medida y él derrama más y más y él hace que en nuestro interior haya un río de agua limpia, de agua cristalina, de agua que nos purifica, de agua que nos renueva, de agua que nos transforma. Y venimos a él, nos ponemos bajo su influjo, nos ponemos bajo su río y él hace que nuestra vida se renueve y se vuelva a hacer apetecible. Es por eso que necesitamos el río. Es por eso que necesitamos el río. Todos nosotros necesitamos vivir bajo el influjo de este río. Es verdad que muchas veces, como decía Sole, dejamos a Jesús fuera de nuestra vida. Lo dejamos a un lado y comenzamos a caminar nuestra vida cristiana independientes de él. Ya no necesitamos orar, ya no necesitamos conectarnos con él, ya no necesitamos su presencia. Gran error. Le necesitamos cada día, constantemente. Necesitamos que él haga que su río fluya en nuestro interior. Ese río nos sacia, nos satisface, nos da gozo, nos transforma, nos alienta, nos da poder para hacer un servicio que le honre, que le glorifique. Ese río nos purifica y hace que nuestra vida sea una vida atractiva, sea una vida que valga la pena, sea una vida que nos satisfaga. Jesús dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Si alguien anhela aceptación, si alguien anhela seguridad, si alguien anhela realización, entender para qué ha sido diseñado, si alguien tiene sed, venga a mí, dice el Señor, y beba. Si tú necesitas fuerza, poder, energía, porque estás fatigado, venga a mí y beba, y yo renovaré sus fuerzas. Si necesitas que la vida se vuelva clara, atractiva, nítida, si necesitas recuperar la ilusión, si necesitas recuperar el color, venga a mí y beba, dice el Señor. Venga a mí y de su interior brotará un río poderoso, un río limpio, un río cristalino, un río de agua viva. Ponte de pie si tú anhelas este río. Ponte de pie. Sabes, hace unos días estaba en una fuente donde de pequeño recuerdo que íbamos a recoger el agua que bebíamos durante el día.
Todos los días yo tenía que ir a aquella fuente. Todos los días. Si no, no había agua en casa. Agua para beber, agua fresca. Teníamos que ir todos los días. Lo que has hecho hoy no te vale para mañana. Cada día vete a la fuente. Cada día ven a Cristo, Él es la fuente. Y Él hará que ese río poderoso fluya dentro de ti. Ahí donde estás, habla con Él. Haz un compromiso con Él. Dile: Señor, yo me vuelvo a ti. He vivido hasta aquí en mis fuerzas, con mi sabiduría. En algún momento me autoengañé y pensé que por mí mismo yo podía lograr vivir a la altura complaciéndote. Pero me doy cuenta de que así no avanza, Señor. De que así no encuentro la satisfacción, de que así no soy saciado de verdad. De que así sigo sediento, díselo tú. Dile que quizás lo has descuidado en tu tiempo de oración y notas que te has debilitado al punto de pensar en renunciar. Renunciar a aquellas metas, a aquellos objetivos que Él había puesto en tu corazón. Díselo ahí, dile: Señor, estoy agotado, pero tú puedes renovar mis fuerzas. Tú puedes aumentarlas y multiplicarlas, Señor. Puede ser que te hayas descuidado y que muchas cosas se hayan pegado a tu vida, que la hayan vuelto turbia, que la hayan vuelto sucia, que ahora parece que no te apetece, que no te da alegría, que no te da ilusión. Háblale al Señor. Jesús dice: ven a mí. Ven a mí si tienes sed, ven a mí. De tu interior fluirán ríos de agua limpia, pura, poderosa, cristalina. Mientras cantamos esta última canción, los intercesores van a estar aquí delante. Si tú quieres ayuda y quieres que alguien ore por ti, aprovecha este momento. Todos vamos a estar cantándole al Señor. Los intercesores van a estar aquí si tú necesitas, porque en alguna área necesitas recuperar tu conexión con Dios. Los intercesores van a estar dispuestísimos y encantadísimos de orar por ti. Dios os bendiga.